Shachipudra Atrasupam Rupam Tasya Gajamuripurim Maturim Gustvati Radha Kundamagimayam Oharika Marvasam Prapto Yasya Patita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigrahaya Hema Bhadibhyas Chavi Sundaraya Tasmai Maha Premara Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste. First of all, I offer my heart like flowers thousands and thousands of times at the feet of my spiritual teacher, my holy master, Nitilila Prishna Om Vishnupad, Ashtotara Satsishima Durupanu Gacharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de flores, miles, miles de veces a los pies del loto de mi amado maestro espiritual Nitilila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I bow down to my guru's guru and to his guru and to his guru. You can see here our unbroken chain of spiritual masters going back 37 generations to 5,000 years to Sri Krishna himself. So I am giving my obeisances to all of the great teachers in our tradition. Segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias al maestro de mi maestro de mi maestro, así como pueden observar en el cuadro de aquí a la cadena interrumpida de sucesión discipular 37 generaciones atrás hasta Sri Krishna mismo. Because the transcendental knowledge, you cannot collect it by reading. Porque el conocimiento trascendental no lo puedes obtener simplemente por leer. It requires a personal touch. Se necesita tener un toque personal. Heart to heart relationship. Una relación de corazón a corazón. So, if the great saints in previous times had not very patiently taught their students and cared for them and disciplined them, then this transcendental knowledge would have been lost. Si antes ancestralmente estos maestros espirituales santos no hubiesen tomado cuidado y hubiesen enseñado personalmente a sus estudiantes, este conocimiento se hubiese perdido. Then, finally, I give my obeisances to all of you, my dear brothers and sisters. Finalmente, yo les ofrezco mis más respetuosas reverencias a mis queridos ustedes, hermanos espirituales y hermanas espirituales. Si pueden pedir un breve más allá. So today we want to share with you just some the very basic metaphysics related to the subject of Bhakti Yoga. El día de hoy vamos a empezar para compartir principios básicos de la metafísica dentro del Bhakti Yoga. And we're doing this not so that we can sit back and be armchair philosophers. Esto lo vamos a hacer no con el propósito de simplemente sentarnos y aparentar ser unos filósofos. But rather to give us some idea of the power and the importance of the holy name. Sino para darle importancia acerca del poder del Santo Nombre.
So you must have noticed that the chanting of the holy names of God is a very central feature of our spiritual life. Tal vez ya se han dado cuenta que el canto de estos santos nombres en realidad es el punto central de toda nuestra práctica espiritual. Indeed, it is said that in this astrological period of time, this particular period of history of the world, the only way one can realize God is by vocalizing, by articulating His glories. Bueno, en realidad para este periodo específico de tiempo, la autorrealización se hace a través de pronunciar, de vocalizar los santos nombres de Dios. So you can see whether it's in Christian churches, the singing of the praising of God is very prominent. También si ustedes se dan cuenta en las iglesias, tradiciones cristianas, católicas, el glorificar el nombre de Dios es algo prominente. And in Hinduism, in Buddhism, in Sikhism, in Christianity, in Islam, they all have mala, and they, by the mala, they repeat the names and qualities and glories of God. Si se dan cuenta también en tradiciones como el hinduismo, el sikhismo, el cristianismo, todos ellos tienen mala o este rosario en donde pronuncian los santos nombres de Dios. Mm-hmm. And so this is a very universal principle. Entonces, este es un principio muy universal. In the Old Testament, it is said that one should glorify the name of God with cymbals and drums from the rising to the setting of the sun. En el Antiguo Testamento se dice que uno debe glorificar los nombres de Dios con címbalos y con tambores desde el amanecer hasta el atardecer. But who is doing it? ¿Pero quién lo está haciendo? Practically. Prácticamente. So you can see, really, we are following the biblical. Y si se dan cuenta, nosotros realmente estamos siguiendo esta parte de la Biblia. And in the New Testament, Jesus Christ said, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, como en la tierra, como en el cielo. So that is also the first teaching of Jesus. First, you should know that there is God, and secondly, you should have a great honor for His holy name. Entonces, esa es la primera enseñanza de Jesús, que dice que uno tiene que saber que existe Dios y que debe glorificarlo. In our Sanskrit literatures, the Vedas of India. En nuestras escrituras sánscritas que se llaman los Vedas de la India. It is said, Rig Veda hi yajo Veda, Sam Veda pyatavana, Aditas tena yenuktam, Hari ita akshara dvayam. The meaning is this, that the Vedic literature is very vast. El significado de este verso es que la literatura védica es muy extensa, es bastante vasta. And it is divided into four parts. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. Y está dividida en cuatro Vedas que son los Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda. And it takes many, many years to study the Vedas. Y toma muchos años estudiar todos estos Vedas. But Hari Itakshara Dvayam, if a person simply says the name Hari, one name of Krishna is Hari, then it is to be considered that they have completed their study of all the Vedas simply by vibrating these two syllables. Pero se dice también que una persona si pronuncia este nombre de Dios que es Hari, quiere decir que ha completado en realidad todo este estudio de estos cuatro Vedas. So one may, hearing this one may become very astonished. Y tal vez al escuchar esto ustedes se maravillen, se asombren. How is it possible that you complete your study of all the scriptures simply by saying two syllables, Hari? Y se asombren de que cómo es posible haber completado todo el estudio de estos cuatro Vedas simplemente por pronunciar estas dos sílabas, Hari. So the meaning is this. El significado es este. I think it's more than easy for you. Thank you.
So that the purpose of studying the scriptures is not that you become an encyclopedia. Entonces, el propósito del estudio de los Vedas no es que tú te conviertas en una enciclopedia. The purpose of studying the scriptures is not to build your reputation as a scholar. Tampoco es que el propósito de este estudio es que tú te conviertas en un gran famoso escolar o erudito. The purpose of studying the scriptures is to attain love for God. El propósito de todo el estudio de estas escrituras es que tú puedas alcanzar amor por Dios. And that love is the light by which you can see Krishna. Y este amor en realidad es la luz con la cual puedes ver a Krishna. So, if you have studied everything, but your heart is not overflowing with spontaneous love, and you have not seen the beautiful spiritual form of God, then actually your study is not complete. Y si tú has estudiado mucho y no se ha llenado tu corazón de amor espiritual o no has visto la forma trascendental de Dios, quiere decir entonces que tu estudio no está completo. But if you utter the syllables, the name of God, Hare, Hare Krishna, then this utterance will bestow pure love and the vision of Krishna. Pero si has cantado o has pronunciado estos nombres como Hari o Hare Krishna, entonces este canto, esta pronunciación te puede dar la visión misma de Krishna. So the Vedas give very extensive and incredible glorification of the holy name. If you hear it, you become shocked and think, how can it be so great? Entonces los Vedas han dado una extensiva glorificación y descripción de estos santos nombres. Incluso se van a ustedes maravillar al escuchar estas explicaciones. But you should not have any doubt. Pero no tienen que tener ninguna duda. So today we want to look at some of the basic metaphysics of the Vedas, which will reveal to us, at least theoretically, why the chanting of the name of God is the super excellent and predominant spiritual practice to attain perfection. Entonces ahora nosotros vamos a tocar ciertos puntos de la metafísica que nos van a mostrar, nos van a explicar cómo es tan importante y maravilloso cantar los santos nombres de Dios. In the Vishnu Purana, it is stated that God, His energy is understood in three distinct categories. En el Vishnu Purana, esta escritura nos va a explicar cómo Dios puede ser entendido en tres diferentes conceptos. Vishnu Shakti para prakta kshetra gyakya tatha para avidya karma sanganya tritiya shakti ishyate. The meaning is this, that God has an energy which manifests this material world. En este verso se explica que Dios tiene una energía que ha manifestado, creado este mundo material. Although this energy is eternal, but the shapes, the forms which appear and disappear in this energy are temporary. Aunque esta energía material es eterna, la forma que se produce a través de esta energía es temporal. Que aparece y desaparece. Que aparece y desaparece. Del aspecto de ser temporal. Just like an analogy is that the ocean is always there, but in the ocean the waves are coming and going, and bubbles are coming and going, foam is coming and going in the ocean. Se compara así con un ejemplo que, por ejemplo, en el océano se tienen las olas, las cuales vienen y van, aparecen y desaparecen. De la misma forma, existen burbujas que aparecen, desaparecen, o la espuma que aparece y desaparece. So, this material world is considered to be like an ocean. Entonces, así, de esta forma, el mundo material es considerado como un océano. And many bubbles appear and then the next moment disappear. Y así mismo, muchas burbujas aparecen y al siguiente momento desaparecen. You can see, just like some flowers, the flowers look beautiful for a few days, and then they fade and die.
Pueden ustedes ver así como las flores permanecen hermosas por unos días y luego se marchitan y se mueren. Our physical bodies, they look beautiful for a few days, then they fade. Igualmente nuestro cuerpo físico permanece bonito por ciertos días y luego decae y muere. The empire of Alexander the Great was so powerful, but then it disappeared. Where is it now? Asimismo, el imperio, por ejemplo, de Alejandro el Grande, Alejandro Magno o el Grande, tenía un tan grande imperio. Ahora, ¿dónde está? Porque ha desaparecido. So everything in this material energy, from an insignificant flower up to a great empire that may last for 1,000 years, but everything is just coming and going like bubbles in the ocean. Entonces, de esa forma, en este mundo material, desde una pequeña insignificante flor hasta un imperio tan magnánimo que puede durar miles de años, aparece y desaparece, así como las burbujas aparecen y desaparecen. So, that material energy is called, in Sanskrit, Bahiranga Shakti. External, Bahiranga means external Shakti energy. Esta energía material en sánscrito se la conoce como Bahiranga Shakti, que quiere decir energía externa. In Christian theology, or in the words of Aristotle, it would be called prime matter. Entonces, en la tradición cristiana o en las palabras de Aristóteles, esta energía material externa sería llamada materia primaria. Materia primaria. Which is a pure potential, and that potential can take on many forms and then lose them again. Esta materia prima quiere decir que es una potencia, tiene el potencial puro para crear otras materias, igualmente crear otras materias, pero estas desaparecen. So let's just keep the material energy on this side for a moment. And we're looking at this side now. God's spiritual energy, or Antaranga Shakti, internal potency. Entonces vamos a dejar de lado por un momento la energía material externa, Bahiranga Shakti, de Dios, y vamos a ver la energía espiritual interna que se llama Antaranga Shakti. The spiritual potency of God manifests the spiritual world. Entonces esta potencia espiritual de Dios manifiesta el mundo espiritual de Dios. In that world, everything is perfect and eternal. En ese mundo todo es perfecto y eterno. Everything there is fully conscious. Todo allí en ese plano espiritual es lleno de conciencia. And full of joy. Y lleno de felicidad. So there's no fear, no anxiety. No hay temor, tampoco ansiedad. That place is the place that everyone in this world is looking for. But they're not looking towards God to find it. They're trying to create it in energy wherein that security, that peacefulness, that eternality is simply nowhere to be found. Entonces, ese mundo espiritual es buscado por todos nosotros, pero equivocadamente en este lugar material, en donde la energía material no te va a permitir encontrar ese mundo espiritual. So, the happiness we are searching for, the peace we are searching for, is found in the spiritual energy. Entonces, esa felicidad y esa paz que buscamos solo puede ser encontrada en esa energía espiritual. Now I want to come to the third category. Ahora vamos a entrar a la tercera categoría. The third category is called Tatastha Shakti. Esta se llama Tatastha Shakti. Tatastha means, Tata means margin, and Stha means situated. So Tatastha means the energy which is situated on the margin between the material worlds and the spiritual worlds. Entonces esta palabra tatasta significa tata, significa marginal, y ashta significa situado. Entonces es la energía que se encuentra situada al margen entre el mundo espiritual y el mundo material. So that tatasta shakti, from that energy of God, have come many small particles of spirit. Entonces, de esa energía marginal de Dios han venido muchas partículas espirituales. And one of those particles of spirit, of the Tatastha Shakti, the marginal energy of God, is you. Y una de estas. You and me. Y una de estas partículas que se manifiestan
de esta tatasta shakti son ustedes, tú y yo. So the speciality of the particle of the marginal spirit is that we can exist in the material atmosphere or in the spiritual atmosphere. Entonces la característica específica de esta partícula espiritual que viene del tatasta shakti explica que uno puede vivir tanto en la energía material como también en la atmósfera material como en la atmósfera espiritual. So, what is it that decides whether we are situated in the material experience or situated in the spiritual experience? What is the deciding factor? Entonces, ¿cuál es el hecho decisivo para que nosotros podamos experimentar estar situados ya sea en la atmósfera espiritual o en la atmósfera material? That is desire. Ese hecho se llama el deseo. The soul has what is called in Sanskrit Icha Shakti, that is the power to desire. El alma tiene en realidad el poder de deseo que se llama en sánscrito Icha Shakti. Icha Shakti. Icha Shakti. The power to desire. El poder de desear. So, at every moment we desire something. Entonces, a cada momento nosotros deseamos algo. It is our nature, it never stops. Es nuestra naturaleza y nunca para. Even in your dreams, you are doing things because you desire things. Incluso en tus sueños tienes deseo. ¿Por qué tienes sueños en realidad? Porque estás deseando tener cosas. But depending on the direction in which our desire is facing, that will decide which energy we become situated in. Entonces depende de dónde, hacia dónde nosotros estamos dirigiendo estos nuestros deseos y dependiendo a qué energía vamos a dirigirla, esa energía se va a manifestar. So, when we desire to please ourselves, then we find ourselves in the material atmosphere. And when we desire only, exclusively, to please God, then we find ourselves in the spiritual atmosphere. Entonces, cuando nosotros deseamos complacernos a nosotros mismos, entramos a la atmósfera material. Pero cuando deseamos complacer completamente a Dios, entramos a la atmósfera espiritual. So our desire is directional, towards matter or towards God. Entonces de esa forma nuestro deseo se direcciona, ya sea hacia la materia o hacia Dios. If you face the sun, then you can clearly see the shining sun. Si ustedes ven, se dirigen a ver directamente al sol, ustedes pueden ver la brillosidad del sol. But if you turn your back on the sun, pero si dan la espalda al sol, then you see shadow. Van a ver sombras. Then you see your shadow. Van a ver su sombra. So in the same way, when we are fully desiring to serve God, then naturally we become enlightened. But when we turn away from God, we turn our back to God, then we see the shadow of the spiritual world, that is this material world, the shadow of God's kingdom is here. Entonces, si nosotros queremos servir puramente a Dios, vamos a mirar la luz, vamos a mirar de frente al sol. Pero si nosotros le damos la espalda, entonces vamos a ver las sombras. Y este mundo material son las sombras del mundo espiritual. So the essence of all religion, the essence of bhakti yoga, the yoga of devotion, is the turning our face from the worldly things and turning our face to fully stand in the light of God. Entonces, ¿cuál es la esencia, el principio básico del bhakti yoga? Es que nosotros dirijamos, nos concentremos hacia lo que es Dios y no así hacia la materia. So that turning of our attention can be achieved in bhakti yoga in a great variety of ways. Entonces el dirigir nuestra atención hacia el bhakti yoga puede manifestarse de diferentes formas, variedades. These are called the angas of bhakti or the various limbs, parts of the practice of bhakti yoga.
A esto se llama las partes o miembros del Bhakti Yoga. So there are actually 64 practices, but they are summarized in 9 types. En realidad estas variedades de práctica dentro del Bhakti Yoga son 64, pero se han resumido en 9 tipos de práctica. It begins with Shravanam, that means hearing. Y comienza con Shravanam, que significa escuchar. Hearing about Krishna is a type of service. Escuchar acerca de Krishna es un tipo de servicio. Then chanting. When what you have heard, you repeat yourself and glorify God. Y luego está el cantar, es decir, lo que has escuchado acerca de Krishna, tú mismo lo vuelves a repetir. Then smaranam, meditating on God. Luego está smaranam, que es la meditación en Dios. Then archan. Y luego archan. Archan means the rituals of worship which are performed in a temple or in your temple room at home. Esos son los rituales que se realizan de adoración en el templo o también en el templo de tu casa. So you all saw this morning, in the early morning, we had Mangal Arati, and our Sikhi Mahiti was offering articles in a ritualistic way to the deities of Krishna. Ustedes han podido ver hoy en la mañana temprano cómo hemos hecho este ritual que se llama Mangala Arti, en donde tenemos el altar y Sikhi Mahiti Prabhu ha ido ofreciendo diferentes artículos para la ceremonia. Then, a esto se llama archan. We have bowing down is a type of bhakti also. Y también un tipo de bhakti es ofrecer reverencias. Vandanam, offering prayers. Vandanam es ofrecer oraciones. Oh, serving Krishna under the guidance of the spiritual master. También servir a Krishna bajo la guía del maestro espiritual. So then, for example, decorating. We're having this festival here. So many of the students came. They were cleaning, decorating, cooking, making all arrangements. So all these practical things, they're service to God. Because the purpose is that everyone will come together and glorify God. So all of those arrangements are also part of the service. Entonces, dentro de esta práctica se ven también servicios prácticos, así como, por ejemplo, muchos de los estudiantes que han venido a hacer ese retiro espiritual, han decorado, han limpiado, han hecho arreglos para la cocina. Entonces, todos estos es bajo el propósito de que todos vengan y glorifiquen a Dios. Oh, maintaining a firm attitude of friendship towards God. También mantener la actitud de amistad hacia Dios. And Atmanivedan means fully surrendering. Y Atmanivedan quiere decir una completa rendición. To think, oh Krishna, everything belongs to you. Y pensar de esta forma, oh Krishna, todo te pertenece a ti. Nothing is mine. Nada es mío. Even my own soul is not mine, it belongs to you. Incluso mi propia alma no me pertenece, sino te pertenece a ti. So these are some of the practices of bhakti. Entonces estas son algunas de las prácticas del bhakti. And they're all united by the one principle, and that is to turn our consciousness away from our addiction, away from our infatuation with the sensory pleasures, and turn our attention to the service of Krishna. Y todos estos servicios en realidad tienen un solo propósito, que es dirigir nuestra conciencia hacia servir a Krishna y no así mantenerla dentro de la atracción o la infatuación de este mundo material. So, now, we want to discuss the components of the material energy. Entonces ahora vamos a empezar a describir los componentes de la energía material. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Bhumir apuvanalogayu kamano buri evacha ahankara itame bina prakriti ashtada. Entonces Krishna dice este verso en el Bhagavad Gita. It means that Krishna is saying, my natural energy has two main categories. Entonces se explica en este verso que la energía material principalmente tiene dos categorías. The physical and the psychological. La física y la psicológica. Both are
material energy. Las dos son energía material. Oh, sorry, let's... So this one. We will first look at the psychological energy. Primeramente vamos a ver la energía que es psicológica. Here, this area is signifying your psychological body, your mind. Esta área que está ahora escrita en la pizarra está significa que es tu mente. Tu cuerpo psicológico. Tu cuerpo psicológico. The psychological body, when it is pure, it is called the chitta. Entonces este cuerpo psicológico, esta mente, se llama chitta. Cuando está pura. But when that pure mind, the pure mind, chitta, is contaminated by egotism, it becomes dark. Entonces, cuando esta mente pura, chitta, viene a ser contaminada por el egoísmo, se vuelve oscura. When the chitta is filled with the impressions of sensory enjoyments. Entonces, cuando esta chitta está llena de impresiones de los sentidos, so those impressions, they cause the chitta to become dark. Entonces, la impresión de estos objetos de los sentidos hace que esta chitta se contamine y se vuelva oscura. So that level of the psychological body is called ahankar. Entonces ese primer nivel que está contaminado se llama ahankar. Ahankar means ego, material ego. Ahankar significa el ego material. And from this material ego, below that level is the psychological energy called buddhi. Y debajo de este ahankara, dentro de este cuerpo psicológico, está otra energía que se llama buddhi. Buddhi means intelligence. Buddhi significa inteligencia. The power to discriminate and analyze. Que tiene el poder de la discriminación. Now you see, y de la análisis. In our the daily life of ordinary persons, they have intelligence, but the intelligence is below the ego. That means they utilize their intelligence to fulfill the demands of the ego. Entonces, si nosotros analizamos, vemos que las personas en general tienen inteligencia, tienen este buddhi, pero como este buddhi se encuentra en un nivel menos del ego, del ahankar, entonces en realidad utilizan su inteligencia para complacer a su ego. And then the final level is called manas. Y entonces el nivel final se llama manas. Manas means mind. Manas es mente. But it specifically refers to the post-egoistic mind, not the pure pre-egoistic mind. Entonces este manas en realidad hace referencia al ego posterior de lo que es de la chitta que está pura y antes de este está el pre-ego. So this manas, this energy of mind, is what we're experiencing in terms of feeling various emotions. Various attachments and aversions and various desires. Entonces, en este manas, nosotros estamos experimentando muchos sentimientos, emociones, apegos, deseos. This
Ahankar is a subconscious. Y este ahankara en realidad es el subconsciente. You don't actively think who you are. You just, when you have ego, you just know, this is me. Entonces, ¿por qué conscientemente tú no te preguntas quién soy yo, sino que ya automáticamente tú sabes, este soy yo? And the ahankar is filled with so many samskaras, that means impressions of activities, past activities, not only in this life, but in previous lives also. Entonces, este ahankar está impregnado de muchas actividades pasadas, que no solo de esta vida, sino de vidas anteriores. And from this, the subconscious mind, the impressions, one by one, or two by two, or several at a time, they are always surfacing, in coming into the conscious mind. Entonces, así, estos samskaras pasados o impresiones pasadas que están dentro del subconsciente van avanzando, van yendo hacia la parte del consciente. So when past impressions from this life or previous lives in our subconscious mind, in the ego, appear in our conscious mind, then that is the experience of a desire. Entonces, este proceso que es de las impresiones pasadas, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores, se manifiesta en nuestra conciencia, entonces a eso se llama en el momento de tener un deseo. Now, just digest and assimilate this concept for a few moments to feel how incredible it really is. Entonces, por favor, analicen, digieran por un momento este concepto y se van a dar cuenta que cuán maravilloso es este concepto. And by appreciating it, you understand the nature of illusion. Y ustedes al entender y apreciar este concepto van a poder comprender más la naturaleza material. You see, everyone feels in this world as if they are free. Ustedes vean cómo es que en este mundo todas las personas piensan que son libres. I am free, I can do whatever I want. Y dicen, ah, estoy libre y puedo hacer lo que quiera. But what is it that they want to do? ¿Pero qué es realmente lo que ellos quieren hacer? They just wait for a moment and an idea comes into their mind. I want to do this. Entonces así esperan por un momento y luego viene una idea en la mente y dicen, ah, esto es lo que quiero hacer. Then another person, I want to do that. Y entonces otra persona viene y dice, oh, esto es lo que quiero hacer. Where did that desire or inspiration come from? Pero ¿de dónde viene esa inspiración o deseo? It was simply the impressions of past life activities coming from the subconscious into the conscious mind. Es simplemente que viene de esta impresión pasada del subconsciente al consciente. But because a person is covered in this darkness of ego, they're not aware of the soul. Here's the soul here. Atma. So, you are above the material energy. You are the Tathast Shakti, remember. You are not any part of this material energy. But now, being covered by ego, whatever is coming, desires are coming into the mind, we're thinking, this is what I want. Entonces ustedes, al estar cubiertos por todo, por el ego, por esta energía material, sienten estos deseos, pero en realidad tienen que darse cuenta que ustedes son almas que están superior a todas estas energías materiales, porque ustedes, el alma, proviene de Tathasta Shakti, de la energía marginal. This is what it means to be not free, but to be under the control of karma. A esto significa no ser libre, pero sí estar bajo el control del karma. See, if in a previous life you have done some sinful activity, por ejemplo, si ustedes en su vida pasada han hecho una actividad pecaminosa, some violence, han sido violentos, or intoxication, o han estado intoxicados, then that impression is there in the ahankar. Entonces esas impresiones están dentro del ahankara. Then in this life, it will come out and say, oh, now I want to be intoxicated. Or now I want to commit some violence.
Entonces, esa impresión de la vida pasada va a venir aquí a la conciencia y van a desear y van a decir, oh, ahora quiero estar intoxicado o voy a cometer un acto de violencia. So in this way, everyone is very tightly controlled by the reactions of past activities. Entonces, de esta forma todos estamos muy controlados en realidad por nuestras actividades pasadas. Under the control of karma. Bajo el control del karma. And they feel as if they are free. Pero todos pensamos que estamos libres, que somos libres. But they are exactly like if a farmer wants to control a bull, they put a ring through the nose and they can pull the bull like this. So actually everyone is just led around like this by their karma. Entonces es así como en este ejemplo que nosotros pensamos en ser libres, pero este ejemplo nos muestra que, por ejemplo, un granjero tiene a un toro, pero para controlar al toro le pone un aro en la nariz y a través de esto él lo está controlando. Entonces, de la misma forma, nosotros estamos controlados por nuestro karma. So we mentioned that the material energy has two broad categories, the physical and the mental. Entonces antes habíamos mencionado que la energía material tiene dos categorías, que una es la mental psicológica y la material. So we'll just look at the physical energies. They are earth, the metaphysical category of earth, water. Entonces vemos que esta energía material tiene diferentes aspectos metafísicos. Por ejemplo, vemos que está la tierra, está el agua, está el fuego y está el aire. And the next element is called Akash. Y el siguiente elemento después del aire se llama Akash. So I'm just going to draw the line there. Akash. Akash means space. Entonces el Akash significa espacio. But space is not a non-entity, it's not a non-existence, it's not emptiness. It's actually a very fine substance. Pero este Akash o este espacio no significa no existencia, no significa vacío, sino que tiene una identidad. In the medieval times, the Akash was called in Europe ether. En el tiempo medieval, aquí en Europa, se decía este Akash como, se refería como el éter. So, the ether, the space, accommodates the movements of the subtle body, of the psychological body. Entonces, en realidad, este elemento que es el éter, que es Akash, es el que acomoda los movimientos de la mente, de chitta. The psychological body is made of very fine elements, and it is simply waves in those elements which constitute all of our thoughts and feelings. Entonces este cuerpo psicológico tiene diferentes oleajes, se mueven como olas. So the waves in these subtle psychological elements, they are all of our thoughts, what we experience subjectively as our thoughts and feelings. Entonces estas olas que se mueven dentro de nuestro cuerpo psicológico son en realidad nuestros pensamientos y nuestras emociones subjetivas. Now, in regard to our physical body. Ahora bien, de acuerdo a nuestro cuerpo físico. It's very easy to see that the physical body is made of the element of earth. Es muy fácil darnos cuenta que nuestro cuerpo físico está hecho del elemento tierra. And there's some water moving around in the mouth. Que hay algo de agua que se mueve dentro de la boca. So you have to go to the bathroom also. También nos vamos al baño. The fire, there's some fire there you can feel. If you're alive, you may notice that you're warm.
Entonces, si ustedes se tocan, pueden ver que están... If you are cold, maybe that you are dead. Entonces, el elemento fuego, se pueden dar cuenta ustedes dentro del cuerpo físico, es que cuando se tocan están tibios, están calientes, pero si está frío aquí, tal vez quiere decir que están muertos. So the heat in the body comes from the element of fire, and that's also the fire of digestion is necessary to digest food, so that the gross physical food becomes transformed by the fire of digestion into energy for movement. Igualmente se tiene lo que es el fuego digestivo, el cual realiza la transformación de los elementos más burdos para luego obtener energía para la actividad. So then there's air in the body. También hay aire en el cuerpo. You can feel your breathing is going on. Pueden sentir su respiración cómo está funcionando. And then Akash, space, has two functions. There is outer space through which we move, and the inner space, which is the Akash, accommodating the movements of the psychological elements. Entonces este otro elemento que se llama Akash, externamente es por donde nosotros nos movemos, pero internamente es el espacio en donde se mueve nuestro cuerpo psicológico, los elementos psicológicos. Now, the realization of our soul and the realization of God, we can put on a higher level here, Krishna, is the top of the ontological diagram. To understand our soul and to understand Krishna, that is not possible with the post-egoistic mind. Entonces, la realización del ser espiritual, del alma, o posteriormente, como lo he puesto en la parte de arriba, de la realización de Krishna, no puede ser llevado a cabo, no puede ser realizado a través de lo que es el post-egoístico mente. Yes. However, the pre-egoistic mind, the chitta, is very, very fine, very light. Pero, sin embargo, la mente, la mente pre-egoística. Claro, la chita, pero ¿cómo se dice? La mente pre-egoística. Pero eso, el pre-ego. Ok, la mente pre-egoística, que es la chita, que es un elemento muy sutil. And it can become like a mirror, which can catch the reflection of your soul and the reflection of God. So you can have experience of your soul, you can have experience of God in the pure pre-egoistic mind, not in the post-egoistic mind. Entonces, esta chitta o la mente pre-egoística, que tiene un elemento muy sutil, puede capturar el reflejo de tu propia alma o el reflejo de Dios, y no así la mente post-egoísta, que es manas. So, to realize God in meditation means to catch the reflection of the form of God in your pure pre-egoistic mind. Entonces, la meditación nos va a permitir a nosotros capturar este reflejo de la imagen de Dios dentro de nuestra chitta, de nuestra premente pura, pre-egoística mente pura. You know that in many faiths, including Christianity, it is said that sins separate us from God. Entonces, en muchas religiones, dentro, por ejemplo, del cristianismo, se dice que nuestros pecados nos alejan de Dios. So, if we express the same things, but in this terminology, we can say that the sins, that means the impressions of the sinful activities, make this barrier of ego, so that you only know about your mental and physical world, but you cannot have experience of God. So when we say sin separates us from God, it's not just a dogma, but this is practically how sin separates us from the awareness or experience of God. Entonces, en esta frase, en este dicho que dice que
nuestros pecados nos alejan de Dios, y si llevamos a esta terminología, vemos que estos pecados son las impresiones pasadas que están dentro del ahankara, y esto hace que se oscurezca, que se engruese, que pesado, entonces no nos permita a nosotros tener la autorrealización, porque simplemente nos estamos concentrando ya sea en la parte mental o en la parte externa, ¿no? Que está todo esto del aire, del fuego y de la tierra. Entonces no nos permite tener la realización de lo que es el alma. So, is this clear to everyone? ¿Está claro para todos? Yeah. Is this clear? Is there claro? Any question? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? I have a question that I don't know if you will go through it, but how can you be aware of when you are doing something for service and not because of ego? That's why a guru, spiritual master, is necessary. Because the spiritual master is a channel to communicate the will of God to us. So when the spiritual teacher said, "Oh, I want you to do this service," then you can understand it was not coming from your own mind, but it was coming from your spiritual authority. So it's the same also in any monastery. They have a mother superior for the, or they have an abbot for the monks. And all those who are training in spiritual life, they learn the art of obedience. Because obedience means to act, but not impelled by ego, but impelled by the suggestion or the direction of one's spiritual authority. So in our tradition, the spiritual master directs us, and we make our desire one with the desire of the spiritual master, and this way become free from the control of ego. Entonces la pregunta ha sido, ¿cómo es que uno se puede dar cuenta que de lo que está haciendo, si es para el servicio a Dios o es simplemente por nuestro ego? Y la respuesta es que esto simplemente nos va a ayudar el maestro espiritual, el guru, porque el guru es un canal que nos comunica con la voluntad de Dios. Entonces es a través del maestro espiritual que nos va a dar una instrucción. Entonces eso está relacionado directamente con Dios, no con nuestro ego. ¿Por qué? Porque el maestro espiritual dentro de nuestra tradición hace que nuestros deseos se vuelvan uno con el deseo del guru. De la misma forma se ve también dentro de lo que es la religión cristiana, en donde se practica el arte de obedecer, ¿no? Ya sea a la madre superiora o al sacerdote. Entonces este acto de obediencia está impelida no solo por tu propio ego, tu propia voluntad, sino que está bajo una autoridad. Para dejar tu ego al margen. Para dejar tu ego al margen. So, yes, we tend to say that we are similar to God in quality, but not in quantity. I mean, but we are not exactly, as you have said, spiritual. We come from a lower energy. We come from the marginal. Yes, the marginal energy is also spiritual. It's spiritual, but it's not in the same ontological category as this Krishna's spiritual world. That is a superior spiritual category. Yes, but we are. Is it a mistake to say? To keep on saying that we are exactly equal to God in quality? Yes, we are not exactly equal in quality. Uh-huh. There's similarity in the sense that the soul is sat, that uh-huh. is eternal. Uh-huh. Soul is chit, that is conscious. Ananda. And ananda, mm-hmm. it has the... let's say the soul is free from suffering in its true nature. It's not really anandamoy, full of joy in the sense that God is. So, in that sense, in a more approximate sense, we are like God, and in those same senses, we are unlike the material energy. But there's a distinction of the quality within the spiritual energies also, that God's in spiritual world is called a Swarup Shakti, and the Jiva is Tatastha Shakti. And without mercy coming from God, he cannot rise into that higher category by himself. So grace is necessary. If we were exactly the same category, then we would not be in the illusion.
Just you can summarize. Okay. His question is very profound. Okay. Entonces, Prabhu pregunta que nosotros solemos decir que somos iguales a Dios o que tenemos la misma o que tenemos la misma cualidad que Dios por ser una entidad espiritual. Pero ahora vemos que en realidad no, porque nosotros venimos de una energía intermedia que se llama Tatastha Shakti, que categóricamente en realidad la energía espiritual de Dios, que es el Swarup Shakti, que está en el mundo espiritual, es mucho más elevada, o sea, es de otra categoría superior, en donde se puede experimentar una completa felicidad que se llama Nandamoy. Pero no así nosotros dentro de nuestra energía que es la Tatastha Shakti, pero que sí podemos elevarnos a pertenecer a, este, a esta categoría espiritual solo por la misericordia o por la gracia de alguien que tenga este Swarup Shakti. Entonces de esa forma ya no somos Tatastha Shakti, somos Tatastha Shakti, pero no somos de la energía material externa, sino que podemos ir hacia esta categoría superior solo por la misericordia de alguien que tenga Swarup Shakti. So the soul by nature is conscious and God is conscious, but the quality of God's consciousness is a far superior. Entonces por naturaleza tenemos esta similitud de que somos conciencia espiritual y también Dios es conciencia espiritual, pero Dios es mucho mucho más superior en cuanto a una conciencia espiritual. Over the next few days we'll clarify this. We'll try to clarify to your full satisfaction, but at the moment I don't want to go too fast. Entonces, a través de estos días vamos a ir clarificando mucho más sobre al respecto, pero por ahora esa va a ser la respuesta. Now, it's very important to fix this understanding of the soul being distinct from the mature energy and the categories of the mature energy, to have it very much fixed in your understanding. Entonces ahora es importante que nosotros nos fijemos en entender y comprender dónde está nuestra alma y cómo también está influenciado por la energía material. And you'll be able to draw many, many conclusions from it. Y así a través de esta comprensión ustedes pueden extraer bastantes conclusiones. For example, in our general life, we feel intuitively that we are standing, walking, then going here and there. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, nosotros intuitivamente hacemos estas cosas, nos paramos, caminamos, vamos de un lugar a otro. But in Bhagavad Gita, see, Krishna says, naiva kinchit karomi ti, which means a person with pure consciousness, even when their senses are engaged with the world, whether they're standing, sitting, walking, talking, they know that themselves, that is the Atma, is not doing anything. Only the physical body and senses are engaged with their objects. Entonces, en este verso, Krishna, en el Bhagavad Gita, explica que aquellas personas que tienen la conciencia pura, que son conscientes, entienden que en realidad el caminar, el sentarse, el pensar, el caminar, el sentarse, están haciéndolo en realidad el cuerpo, los sentidos, pero no así el alma. El alma no está haciendo eso, y es que son solo un testigo. Perhaps the most simple way to illustrate this would be just to use an example from popular culture. Entonces, tal vez sea más fácil explicar a través de un ejemplo de la cultura popular. I'm sure everyone knows that there was a movie called The Matrix. Tal vez todos conozcan que había una película que se llama Matrix. Yeah, I've never seen. Maybe there I heard there were three. Just seen. We are in Matrix. But I have not seen. But the basic idea was that the people were just like asleep in a machine, and a computer was generating, and they were in one place, but having the experience that they're going everywhere in a virtual reality. Entonces, en esta película se muestra cómo habían personas que estaban como durmiendo y que habían aparatos que estaban conectados con su mente. Entonces, todas esas experiencias, estos aparatos proyectaban, ¿no? Entonces, podían tener varias experiencias al mismo tiempo. Pero la persona estaba dormida. Also, now they have the virtual reality goggles, so you can put it on
and you can feel as if you're going in a car somewhere, or in a submarine under the water, or in an airplane. You're just sitting at home, but you feel like you're going. Ahora existen también otros artefactos o aparatos virtuales que te hacen pensar, te hacen ver como estuvieras tú bajo el océano o estuvieras volando, pero tú simplemente estás sentado en tu casa. Y estos aparatos te proyectan estas experiencias. So similarly, the soul is always at peace. Igualmente el alma, similarmente el alma siempre está en paz. And the soul is distinct from above and separate completely from this ocean. This is an ocean of material elements. Y así el alma está siempre distante, está separada en realidad de este océano que contiene estos elementos materiales. Es un océano material. But due to our the citta becoming darkened by ego, we think that whatever is going on here in our mind and with our physical body, that we are doing everything. Pero entonces la citta al contaminarse y oscurecerse por el ego, por el ahankar, entonces nosotros pensamos que todo lo que está pasando o todo lo que estamos haciendo es por nosotros mismos, nos identificamos. I am moving physically. Vemos que me estoy moviendo físicamente. And I am thinking thoughts psychologically. Y estoy pensando pensamientos psicológicamente. But both ideas are incorrect. Pero estas dos ideas son incorrectas. And so there's a term in Sanskrit called Sakshi. Entonces hay un término que es en sánscrito que se llama Sakshi. The word Sakshi means witness. I'll just write that for you because entonces, it's important. Esta palabra significa testigo. Sakshi. It means witness. Esta palabra significa testigo, sakshi. So you can make a test at any time to see whether or not you are in a state of the your mind is in a state of peacefulness, in a state of purity. Entonces ustedes pueden hacer pruebas constantemente y darse cuenta si su mente está en paz, apaciguada. And that can be identified, that state of purity and peacefulness can be attained or understood if you experience being Sakshi, a witness of the movements of your body and a witness to the movements of your mind. Entonces ustedes se van a dar cuenta si su mente está pura y está en paz a través de que ustedes logren identificar que son solamente un testigo del movimiento externo de sus sentidos o del movimiento interno de sus pensamientos. Ustedes simplemente son un testigo. You see, the general person, from the vantage point of their mind, they see the physical world. But when your mind is peaceful, then you, from the vantage point of your soul, you are the witness of your mind and the world. Mm-hmm. Entonces, you see, you're going into another layer of introspection. Entonces, vemos que from the vantage point, desde el punto de vista, desde mind, el punto de la mente, people see the world. La gente ve el mundo externo, el mundo material. But if you practice meditation daily, your consciousness will start to separate, and you see your mind from the vantage point of your soul. Y si tú diariamente practicas la meditación, entonces vas a poder situarte en un punto desde que tú veas desde el alma cómo la mente y los demás elementos interactúan. As soon as you become introspective and try to watch, well, what thoughts are coming and going in my mind, you automatically now become situated in the vantage point of the soul. Entonces, cuando haces esta introspección y ves de dónde están proviniendo tus pensamientos y tus emociones, entonces tú te colocas de un punto del alma y entonces puedes ser un testigo. So, every day, in the morning time especially, when you sit to meditate, you want to sit and go into that. See the movements of your mind from the vantage point of the soul. You're practicing that until it becomes your habit 24 hours a day.
Entonces, especialmente en las mañanas temprano, ustedes pueden sentarse a meditar y pueden hacer esta práctica de situarse desde el punto de vista del alma, de ser un testigo. Y así, a través de esta meditación, van a hacerse un hábito y luego van a cambiar la percepción de él. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yogas Chitta Vritti Niroda. Sorry. That's joke. He says, Samatvam Yoga Uchite. Yoga means equilibrium of mind. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que yoga significa equilibrio de la mente. And the significance is this, that when your mind is at peace, in equilibrium, then you can be situated as a Shakshi. You can watch. But when your mind is in a state of turbulence, disturbance, then automatically your consciousness becomes darkened by ego, and then you cannot be objective about your own thoughts. Entonces, a través de la meditación, uno puede apaciguar su mente, purificar su mente. Entonces, cuando la mente está apaciguada y purificada, entonces uno puede tener un punto de vista desde el alma y ser un testigo. Entonces, a través de eso, uno... You cannot become objective about your own thoughts. Entonces, cuando la mente está agitada y contaminada, la chitta está contaminada por el ego, por esta ahankara, entonces uno no puede ser objetivo en sus pensamientos ni en sus acciones. That is the power of illusion. Entonces ahí se manifiesta lo que es el poder de la ilusión. As soon as the mind is unsteady, then it's like a curtain of illusion covers the soul and he thinks, oh, I am here in this physical world, and forgets that he's spirit. Entonces, así la mente cuando está perturbada, está inestable, entonces no puede, más bien se identifica y dice, oh, yo estoy en este mundo material, soy este cuerpo material. So, it's necessary to engage our body and our mind and all senses in the service of Krishna. Entonces es muy necesario poner al servicio nuestra mente, nuestro cuerpo al servicio de Krishna. And this purifies our consciousness. Y esto va a purificar nuestra conciencia. It removes this darkness of ego, ahankar. Y va a remover toda esa oscuridad de nuestro ego, de la ahankar. So, I promised you earlier that today I would speak some metaphysics, but the purpose of understanding this was to get a stronger appreciation for why the chanting of the names of God is so central to our spiritual life. Entonces, yo les prometí esta mañana que íbamos a tocar varios aspectos de la parte metafísica. Y ahora he explicado esto porque quiero que se concentre y haya un gran aprecio por el canto de los santos nombres de Dios. En el Bhagavad Purana, canto 10, chapter 87, verse 2. En el canto 10, en el capítulo 18 y verso 2. This section is called the Brahma Upanishad. Esta sección se llama el Brahma Upanishad. And there it is said, Budindriya mana pranam prajanam asrija prabhu matratam cha bhavatam cha atmane kalpanaya cha. So, I told that for those who study Sanskrit. If you're not studying Sanskrit, don't worry. But in essence, it means that this human body is created by God to fulfill two purposes. Este verso significa que en esencia Dios ha creado este cuerpo material para satisfacer dos propósitos. If a soul wishes to enjoy material life, then God has given this body which is perfectly equipped for tasting and experiencing the physical world. Entonces, el primer propósito es que si el alma desea disfrutar esta vida material, entonces Dios ha hecho un cuerpo equipado para poder experimentar
esto del mundo material. But if a person wants to find God, then this body, the same body, and mind, and senses, and prana, has been given by God, it is perfectly equipped for realizing God also. Pero también si el alma quiere realizar a Dios igual de la misma forma, este cuerpo material está diseñado para poder realizar a Dios. Es decir, la mente, el prana, los sentidos, todo está hecho igualmente adecuado para poder realizar a Dios. In other words, this body that God has given us is like a dual passport. Entonces, it's the passport to material existence, but also the passport to spiritual existence. En otras palabras, este cuerpo material es como un pasaporte. Puedes tomarlo para ir a la experiencia espiritual, como tomarlo para la experiencia material. And it was God has deliberately designed us in that way. Y así Dios deliberadamente nos ha diseñado de esa forma. So now I'll try to illustrate that, elaborate upon that. Entonces ahora voy a elaborar, voy a ilustrar este punto. According to the metaphysics, the cosmology of the Vedas, the element of earth carries the quality of fragrance. Entonces, de acuerdo a la metafísica y a la cosmología de los Vedas, la tierra nos da la cualidad de la fragancia. So when you smell anything, then it's because it must be some element of earth is present, because that is the quality which is the foundation of the element of earth. Entonces, cuando ustedes huelan una fragancia, entonces quiere decir que existe ahí un elemento de la tierra, y este elemento de la tierra es lo que da la fragancia. The foundational quality of the element of water is taste. So when you can taste something, then that element must be present. Entonces, el fundamento de cualidad que tiene el agua es el gusto, el sentido del gusto. Entonces, todo lo que ustedes prueben o degusten tiene un elemento de agua. The metaphysical foundation of the element of fire is the sense object of form, because light reveals form. Entonces, el principio metafísico del fuego es el objeto del sentido, que es la forma. ¿Por qué? Porque la luz revela la forma. And the quality of air is, you see, when the air goes, you feel the sense of touch. Y la cualidad intrínseca de el aire es el sentido del tacto. ¿Por qué? Porque cuando el aire se mueve, nosotros sentimos, ¿no? La brisa es el sentido del tacto. Touch. And then, Akash, the subtle foundation of the element of Akash, the ether or space, is Shabda, sound. Y entonces así, la cualidad intrínseca de metafísica de este Akash, de este elemento del espacio, es el sonido, Shabda. So, as we mentioned before, the psychological body, mind, intelligence, ego, its movements are all accommodated by the element of Akash. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, todos estos elementos de este cuerpo psicológico se mueven y son acomodados dentro de este elemento que es Akash. And therefore, the sense object which most intimately affects your mind is sound. Entonces, el objeto... Because they're living. The sound is coming from the very environment in which the psychological body is functioning. Entonces, el objeto del sentido, el sonido, es lo que más afecta a la mente. Y en realidad todos los otros elementos se mueven dentro de este, son afectados a través del sonido. So, just see the effect that sound has on our psychology.
Entonces ahora vean cómo, cuál es el efecto que tiene el sonido dentro de nuestra psicología. If we just hear the sound, oh, you are so wonderful. Ustedes escuchan este the sonido is... de... And if someone says, you stupid person. It's only sound, but it hurts psychologically. Por ejemplo, si ustedes escuchan este sonido que les dice, oh, son unas personas, eres una persona maravillosa, entonces tú te sientes así alabado y feliz. Pero si alguien viene y te dice, oh, eres un estúpido, entonces te sientes mal. ¿Por qué? Porque te duele, ¿no? Mm-hmm. Why is music so popular? ¿Por qué la música es tan popular? Because it affects our mind, it changes, it manipulates our mood. Porque afecta nuestra mente, porque cambia nuestra mente, manipula nuestros humores. So if someone wants to become very aggressive and energetic, they'll listen to some aggressive and energetic music. If someone wants to relax, they'll listen to some relaxing music. De la misma forma, si alguien quiere estar bastante energético, agresivo, activo, entonces escucha música de esta categoría, agresiva, activa. Y de la misma forma, si uno quiere estar en paz y tranquilo, puede escuchar música calmada. Tranquila. So, sound vibration is the closest neighbor to our mental functions. Entonces, la vibración del sonido es en realidad nuestro más cercano vecino en cuanto a la vibración de la mente. Because it lives together in the same field. Porque ellos viven juntos en el mismo Akash. Sitio, en el mismo lugar, en Akash. Now, there is in our tradition a philosophical point that God and His holy name are the same. There's no difference at all. Entonces, dentro de nuestra tradición filosófica se dice que el nombre de Dios y Dios mismo no son diferentes. So they said in Sanskrit, in the Upanishads, Abhina Tvam Nama Namino. There is no difference between the name of God and the person who is addressed by that name. Entonces, en esta nuestra escritura nos dice que el nombre de Dios y a la persona que hace referencia a este nombre son es la misma persona. And son this, this idea is also found, can also be found in some aspects of Christianity. For example, in the Orthodox Christianity, they have a concept called it's somewhat controversial, but it is a concept developed in Orthodox Christianity called onomatodoxy. And onomatodoxy, that is the Greek or the philosophical term, which means that God is the same as His name. Igualmente podemos encontrar en algunas partes del cristianismo, en especial en el cristianismo ortodoxo, una parte que es este, un punto de onomatodoxia. Onomatodoxy, que también es parte de la filosofía griega, algo de un principio griego que dice que Dios no es diferente de su nombre. Onomatodoxy. So, in our tradition, we follow this theological point, onomatodoxy. Entonces, en nuestra tradición filosófica, nosotros seguimos este punto que es la onomatodoxia. In the Orthodox tradition, Christianity, there was some conflict between those monks who believed in that theory and those who disbelieved. Entonces, en la tradición cristiana, por ejemplo, había una controversia entre ciertos grupos de monjes que unos creían en esta onomatodoxia y otros estaban no creían en esta. So those who don't believe in onomatodoxy, they have some very fair points, philosophical points to make. Entonces los que no creían en esta filosofía onomatodoxia tenían que elaborar puntos o no tenían puntos muy tenían fuertes puntos filosóficos. And those are the same points that will come in your mind. Y esos mismos puntos estaban en su mente. God is all powerful. Que Dios es todopoderoso. How is it possible that an ordinary human being who can just say Krishna, Krishna, Krishna at any time now
Actually, make this vibration, and this vibration can be God. How is it possible? Entonces ellos tenían esos puntos filosóficos que decían, okay, Dios es todopoderoso, pero ¿cómo es posible que solo por repetir su nombre en tu boca tú también puedas volverte alguien poderoso? Our tongue is material. Porque nuestra lengua es material. The shabda, the sound that we produce in the ether, is also material, and God is spiritual. So God is God, and His name is just a material sound vibration. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible? Porque nuestra lengua es material y la vibración y el sonido que sale de nuestra lengua también es material, está dentro de este mundo material, y Dios es espiritual. So if you worship anything material, whether it's a statue or a painting or a material sound, then that's paganism. You're just worshiping some material element. Entonces ellos decían que pronunciar así el nombre de Dios era algo no posible porque sería un nombre material. De la misma forma, aquellos que adoraban una estatua, una pintura, a ellos se les decía que estaban dentro del paganismo. Mm-hmm. So, how can we solve this theological conundrum? ¿Cómo podemos resolver este conflicto filosófico? So, the Vedic literature explains that when a person utters the name of God, que cuando una persona pronuncia los santos nombres de Dios, then the sound of God's name is released like all other sounds from this material element, Akash. Entonces este sonido igualmente es liberado a través de todos estos elementos que están dentro del Akash. In Vedic philosophy, it's considered that the sound is not created. The sound was already there as a potential within the Akash, and it's released. Entonces, en la literatura védica se dice no es que el sonido ha sido creado, que sino el sonido ya existe dentro de este Akash, que simplemente es liberado. Just like if you have a stone. Así como si tú tienes una piedra. I say, oh, here is fire. Y yo te digo, aquí hay fuego. You say, no, no, it's a stone. Y tú dices, no, no, es solamente una piedra. But if I strike two stones together, fire comes out. Pero si las golpeo una contra otra, entonces el fuego sale. So fire was a potential within the stone, it was released. Entonces el fuego, este potencial, estaba dentro de la piedra, simplemente ha sido liberado. So sound is an eternal potential within the Akash. And it's when we disturb the Akash by the movement of our vocal cords, then that sound which was already there is released. Entonces de la misma forma, dentro de este Akash ya está este potencial del sonido, y solamente se libera a través de del movimiento de nuestras cuerdas vocales, de la perturbación que produce nuestras cuerdas vocales. So if you say ordinary words like Viva España. Si ustedes dicen palabras así ordinarias como Viva España. Don Quijote. Don Quijote. You say some, whatever. Some ordinary material words. Then this is just the material sound coming from the material Akash. Entonces estas palabras así materiales provienen de, son liberadas de este sonido, pero son materiales. But when you say the name of God, pero cuando dicen el nombre de Dios, God has many names. Dios tiene muchos nombres. But especially the very intimate names like Krishna, Gopal, Govinda, Madhava. Pero especialmente tiene nombres muy íntimos así como Krishna, Gopal, Govinda, Madhava. So you are using your material body to produce this vibration. Están usando su cuerpo material para producir esta vibración. And material sound also comes from the Akash. Y también el sonido material viene de este Akash. But let's just... Oh. Here's the first sound of the word Krishna. K. When you release the vibration of God's name from the Akash, it is like a window. Entonces así cuando tú liberas este primer nombre de Dios dentro de este Akash, es como crear una ventana. And the transcendental name of God, which is everywhere. Y el nombre trascendental de Dios que está en todo lado is effulgent.
like a million suns. Es efulgente como millones de soles. And not actually the transcendental name, because a material sense cannot touch the transcendental name of God. But when you say the name of God, it makes a window in the Akash, and the light of the transcendental name shines in into your mind from that window. Entonces, al pronunciar el nombre de Dios, que este nombre es trascendental y millones y tiene la efugencia de millones, millones de soles, tal vez ni siquiera toques la parte trascendental porque estamos haciendo una pronunciación material, pero esta pronunciación material abre esta ventana y así estos rayos de luz empiezan a penetrar en todo nuestro Akash. So that is called in Sanskrit Nam Abhas. A eso se llama en sánscrito Nama Abhas. Abhas. Abhas means the light. ¿Qué significa la luz? Mm-hmm. So God and His name are fully transcendental. Our senses, our mind cannot touch. But God has designed us and designed the world in such a way that when we call Him, it opens a window in the Akash and the light of His transcendental name shines into our psychological body and begins to illuminate it. Entonces, de esta forma, cuando nosotros decimos el nombre de Dios, no es que realmente experimentemos toda la trascendencia, este nombre trascendental, sino que a través de abrir esta ventana entra esta luz y empieza a iluminar todo nuestro cuerpo psicológico. So, this is why Sri Chaitanya said, Nam Nam Akari Bahudani Jasava Shaktis Tatrapitani Amatasmanena Kala. Oh my Lord, all your powers are in your names. And you are so kind that you allow us to easily approach you through the chanting of your names. Y entonces de esta forma es que existe esta glorificación de Chaitanya Mahaprabhu que nos dice que el nombre de Dios tiene todo este poder concentrado en el nombre que nos permite a nosotros al pronunciarlo y cantarlo acercarnos a él. You are so kind. Tú eres tan bondadoso. That you allow us to easily approach you through the singing of your holy names. Que nos permitas acercarnos a ti mismo a través del canto de tus nombres. So in the morning time you were here in the morning sitting and chanting. Entonces así, en la mañana ustedes estaban aquí sentados so, y cantando. We're here for 3 days, so please join us every morning for the japa meditation. Entonces vamos a estar aquí 3 días y por favor les pido que se unan a la japa a la meditación de la japa. Be very calm and peaceful. Estén en calma y en paz. Don't be in your mind looking at the world, but see your mind from the vantage point of your soul. No estén en su mente y vean así el mundo externo, sino que tomen esta posición ventajosa de tener el punto de vista desde el alma. And then introduce to your psychological body the vibration of Krishna's name. Y traten de introducir la vibración del nombre trascendental de Krishna en su cuerpo psicológico. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And just as at the end of the night, before the sun rises, the first rays of the sun come and dispel the darkness of night. So as you are sitting there, the rays emanating from the holy name of God will begin to flood into your mind and illuminate your mind. Y de la misma forma como así anochece, va atardeciendo, de la misma forma cuando empieza a amanecer, el primer rayo ilumina todo el ambiente, de la misma forma cuando nosotros empecemos a cantar y a vibrar, los santos nombres de Dios van a ser como rayos que van a inundar nuestra mente. And as the light, not of the holy name, not actually the holy name itself, sorry, but just the light emanating from the divine name begins to come, that is Namabhas, coming to your consciousness, then what happens? That light dispels the darkness of all ego and all desires
and worldly attachments. Entonces, así estos rayos que provienen del nombre de Dios, no en sí mismo el nombre de Dios al principio, pero sí los rayos que vayan entrando a través del nombre de Dios, esta luz va a poder disipar la oscuridad que se tiene dentro del cuerpo psicológico y va a limpiar así, va a iluminar lo que es el ego, lo que son los deseos y la mente. You will experience if you practice every day how you become very peaceful, how all your attachments to worldly things just evaporate. Y así, si ustedes practican diariamente este canto del santo nombre de Dios, van a ver cómo poco a poco su mente se apacigua, cómo ya no tienen tantos apegos materiales. And you see, when the ego is cleansed away, then your chitta, your pure mind becomes like a mirror. Y entonces así van a llegar a un punto en donde todo el ego haya sido limpiado y la chitta esté completamente pura. And then you can see here, reflected in the purified chitta, you will see the smiling face of Krishna. Entonces, en esta chica que está pura, que está limpia, ustedes van a poder ver el reflejo de la cara sonriente de Krishna. Oh, with a flute. Thank you. Hello. So deliberate on these points very deeply. Entonces, por favor, deliberen en estos puntos profundamente. Internalize them. Interiorícenlos. And that will give you the enthusiasm to really sit peacefully and try to take shelter of the vibration of the holy names. Y esto les va a entusiasmar a ustedes para venir y sentarse aquí y repetir los santos nombres y la vibración de Santo nombre de Dios. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the beginning, it will be a great struggle. Al principio va a ser una gran lucha. Because there's a lot of, at the moment, there's a lot of contamination there. Porque en este momento existe mucha contaminación ahí. But be very patient. Pero sean muy pacientes. All of our spiritual gurus, our teachers for thousands of years, have dedicated their life to this process and they have experienced how it works. Sean pacientes, ¿por qué? Porque nuestros maestros espirituales lo han practicado, lo han experimentado y han visto que sí funciona. So this is the essence of spiritual life, the essence of all religion. Esa es la esencia de la vida espiritual, la esencia de todas las religiones. If you practice very diligently every day, surely you'll see Krishna and attain pure and spontaneous love. Y así, si tú practicas diariamente, seguramente tú vas a poder desarrollar este amor puro, espontáneo y ver a Krishna. So, are there any questions? ¿Hay otras preguntas? Buddhi and Parama, what is the difference between the... Between Buddhi and... And Parama, reading the fourth chant of Srimad Bhagavatam in the chapter 26 about that. This is speaking about the Parama, like the material intelligence, to take the path of the material way. I don't answer what is with Parama. Parama. Okay, no, you bring in the book and show me. Because some things are contextual. I'll look at the context. Okay. So, okay. Yeah. Yes. Hay que estar iniciado por un maestro para que el santo nombre tenga esta potencia. One needs to be initiated by a spiritual master to have the potency inside of the name of God. This is a very deep question. Esa es una pregunta muy profunda.
in order to experience the eradication of sin. Para poder experimentar la erradicación del pecado. No initiation is necessary. No se necesita la iniciación. Any person, knowingly or unknowingly, they just utter the names of God, Hare Krishna. Then, very quickly, they can destroy their sinful reactions. Entonces, their karma. Una persona puede pronunciar los santos nombres, el nombre de Dios, con conocimiento o sin conocimiento, pero esto va a hacer que se vaya limpiando sus pecados, su karma. Because the eradication of sins is achieved actually by Nam Abhas, not the holy name of God, just some light coming from the holy name. ¿Por qué? Porque la erradicación de estos pecados o de este karma se realiza a través de este Nam Abhas, que no es precisamente el mismo nombre de Dios, sino que son las luces o los rayos que provienen de ahí. To fully experience praying, transcendental love, then the actual name of God has to come onto your tongue and in your consciousness. Not just the light from a distance, but Krishna himself in the form of his name. And so for that, Guru is necessary. Entonces, si quieres experimentar este amor puro, trascendental, entonces, para que pueda descender este nombre de Krishna mismo a ti y pronuncias en tu lengua, sí se necesita tener un maestro espiritual. So it said that Nam Abhas, the light of the name, very easily gives mukti or liberation to anyone. But to attain praying, pure perfect love, then the mantra should be given with potency from Guru. Entonces, este nombre, el Nam Abhas, son los rayos del nombre de Dios. Entonces, esto te va a dar mukti o liberación. Pero para obtener este amor puro, divino por Dios, sí necesitas tener la potencia dada por un maestro espiritual. It's also connected with his earlier question. Está conectado con la pregunta de about the quality of the soul and the quality of God. Both are spiritual, but there's a distinction in the quality. So these two questions are connected. As we develop the theology over the next few days, it will become clear to you. Entonces la anterior pregunta era acerca de las características o cualidades de que tiene Dios y que en esencia espiritual y también con nuestras cualidades y características de nosotros como esencia espiritual, pero estos dos están conectados y se van a ir desarrollando en el transcurso de estos días.